fuerte pelea en las panteras. Todo se descontrola por Awilda contra Valeria. La situación se pone muy tensa en la isla. Expulsión, producción ocultará esta riña. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la isla Desafío Extremo. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que se verá en el día de hoy. Un día caótico, un día que va a poner la situación tensa dentro de la competencia. Porque en el avance del capítulo del día de hoy se vio algo fuerte. Ya saben muchos que Awilda y Valeria no son las mejores amigas, tienen problemas entre ellas. Esto ya ha escalado a un nivel fuerte, a un nivel fuerte en la competencia, ya que Valeria entra ahí toda alterada a la cabaña donde están los participantes de las panteras, entra ahí enojada, casi llorando, pues enojada con Awilda, y de repente la tensión sube al máximo dentro de la competencia. Ahí va a parar esa pelea que hubo, esa enemistad. Aquí Awilda le dice, eres una persona que dice una cosa pero hace otra. Es decir, prácticamente le dijo lo que se andaba diciendo en redes sociales, de que es una doble cara, que hace las cosas cuando le conviene. Todo eso al respecto, con otras palabras. Pero lo que sí es que esto no le gustó para nada a Valeria. Y la situación empeorará, ya que después del capítulo, por lo menos de uno de los juegos, porque digo esto, porque en el primer corto del avance se ve que trae el cabello suelto Valeria, y en el segundo corto, donde ya trae el cabello agarrado, es cuando sucede la pelea entre dos participantes de la isla, uno defendiendo a Awilda y el otro defendiendo a Valeria. Es su interés romántico, es el que la va a defender a Valeria. Aquí la situación se va a poner difícil, ya que llegará hasta un punto que producción va a tener que intervenir para detenerlos, ya que la tensión está fuerte, se siente en el ambiente y están a nada de llegar al contacto físico. Recordándoles que en estos realities está totalmente prohibido llegar al contacto físico. Pueden gritarse, decirse cosas, hasta ignorarse, pero no pueden llegar al contacto físico de tocar a una persona con su puño. No digo la palabra como tal, pero ustedes entendieron. Esto ha sucedido en realities anteriores como los 50, como la Casa de los Famosos, y inmediatamente son expulsados de la competencia por romper el límite que establece su contrato de no llegar al contacto físico en cuestión de sus problemas. Es decir, puede haber enemistades, claro que sí, puede haber gritos, sí, esperemos que no muchos, ya que es feo, se siente triste ver que tus famosos favoritos o participantes favoritos estén peleando. ¿Cuándo debería ser un reality donde veamos a distintas personas compitiendo por distintos premios, ver cosas deportivas, habilidad, estrategia? Pero en lugar de eso estamos viendo estas cosas, situaciones tristes, fuertes, donde hasta puede terminar en la expulsión de un participante. Mucho se dice que si llegan al contacto físico, producción lo va a censurar. Es decir, no van a mostrar el momento exacto. ¿Para qué? Para proteger al participante que lo haya hecho. Protegerlo de que anden rondando por internet esas imágenes fuertes donde esto llegase a suceder, donde el puño de una persona toque con la cara de otra o con otra parte, como un brazo, por ejemplo, o un empujón. Por lo que para evitar eso no pondrían esas escenas, pero sí lo mencionarían. Es decir, dirían, rompió las reglas, hizo algo mal, por lo que está expulsado. O puede que si a producción en su libreto les conviene que ese participante se quede, lo oculten y no lo muestren en la competencia, que solamente quede como una advertencia, que le digan no vuelvas a hacerlo porque si lo haces no vamos a poderte defender y quedarás expulsado de la competencia.
Eso es lo que anda rondando por internet. Y también está la posibilidad de que sus compañeros alcancen a detenerlos a tiempo de que lleguen al contacto físico y ahí se detenga todo. Pero si la situación no se controla, si producción no interviene y habla con los participantes en ese momento de la competencia, esto puede terminar yendo más allá, debido a que sí, los van a calmar en ese momento, pero la espinita ahí va a seguir. Mientras esté Wilda, mientras esté Valeria en el mismo equipo y no hagan las paces, esto va a ser frecuente. Día tras día se va a estar viendo, puede que tengan un día de tranquilidad, dos, pero al rato van a estar otra vez ahí con sus cosas, gritándose, a punto de llegar al contacto físico y a punto de ser expulsados. Por lo que veremos entonces una intervención de producción, hablarán con ellos, les dirán una vez más las reglas para que las recuerden y también esperemos que finalmente arreglen su enemistad o hasta que una de las dos termine eliminada de la competencia. Valeria ya lo presiente, dice que si las panteras pierden la van a mandar a ella eliminación o puede que hasta ella misma termine renunciando a la competencia con tal de preferir evitarse todos estos conflictos. ¿Ustedes qué es lo que opinan? Déjenlo en los comentarios. ¿Creen que va a terminar en expulsión? ¿Creen que Valeria llegará a renunciar de la competencia? ¿O creen que finalmente esta enemistad entre Valeria y Wilda se va a controlar? Déjenlo en los comentarios. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de La Isla Desafío Extremo. Esta primera temporada que totalmente sí es un desafío extremo, ya que no habíamos visto este nivel tan fuerte de competencia en muchos realities. Un ejemplo es Hexatlón Estados Unidos, donde si bien sí sufren situaciones fuertes los participantes, llegan a tener sus momentos de relajación, pero este es estrés tras estrés, situaciones complicadas y los retos son muy complicados para participantes que no todos son atletas de alto rendimiento, por lo que aquí están muchas quejas del público al respecto. Pero es un reality distinto, nuevas reglas, nuevas estrategias, por lo que está interesante ver. Solamente esperemos que no lleguen al contacto físico y que ningún famoso salga lastimado o participante. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de La Isla. Suscríbanse y activen la campanita. Dejen en los comentarios quiénes son sus participantes favoritos. Escribe Team Panteras, Team Águilas o Team Tiburones en los comentarios. Adiós.